Con respecto a qué hacer si mi animal se enferma durante mi estadía en el domicilio y si yo soy una persona que soy positiva, que he sido diagnosticado como caso, ¿qué hago con ese animal? Bueno, lo primero que hay que hacer o tener en cuenta es que esto es una pandemia que fue decretada como tal por la Organización Mundial de la Salud, a la cual la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, se ha sumado y la han decretado enfermedad emergente de notificación obligatoria. Por lo tanto, los pasos a seguir, si yo veo que mi animal está enfermo en mi domicilio, donde yo soy positivo a la COVID-19, tengo que comunicarme con el profesional o la profesional veterinario que ejercen el control sanitario habitual de mi animal, decirles que en el domicilio hay una persona positiva y que hay un animal conviviente que está presentando algunos signos o síntomas. Ese profesional o esa profesional no van a indicar qué actitud seguir y además van a ser ellos los que van a comunicar al SENASA por obligación que van a atender un animal sospechoso de tener el SARS coronavirus 2 por haber estado conviviendo con un humano positivo. Y será SENASA el que le avise a la OIE de ese caso. Esto es lo que se ha pautado internacionalmente. Es una enfermedad de notificación obligatoria, no lo olvidemos. Ahora bien, como propietario de ese animal, no tenemos que solicitar ninguna prueba diagnóstica. Quiero aclarar esto para que no se generen falsas expectativas. Los test diagnósticos se están guardando y los kits reactivos y diagnósticos se están cuidando para ser utilizados en personas exclusivamente. Hoy por hoy no se hace, después de aquellos casos que yo mencioné en China al principio de nuestra charla, no se hacen test diagnósticos sobre animales. Hay escasez de kits diagnósticos, por lo tanto se reservan pura y exclusivamente para humanos. Esto no significa que a esos animales sospechosos haya que tomar alguna medida drástica. Por favor, hay que declarar muy fuertemente que cuando se sospecha que un animal está enfermo porque ha estado conviviendo con un paciente humano de COVID-19, no se lo debe abandonar ni se debe solicitar o sugerir la eutanasia de esos animales. No se debe caer en estas medidas extremas y se debe continuar brindando el bienestar y el cuidado de esos animales hasta que se termine en los periodos de cuarentena, tanto para el humano como para el animal, si es necesario hacerlo. Consultar siempre con el veterinario o la veterinaria actuante y no tomar decisiones en forma apresurada o drástica. Esto mismo ocurre para los animales callejeros o asilvestrados, o caninos, fundamentalmente felinos, que se pueden haber transformado en animales ferales o animales de fauna silvestre. Recordar que hasta el momento no hay evidencia científica que estos animales participen en las cadenas epidemiológicas de transmisión de la enfermedad a humanos. Por lo tanto, no pedir ninguna medida drástica que tenga que ver con esos animales.